compañero es muy importante para que tengamos la evidencia que se, que de alguna manera ustedes requieren para su formación. Muy bien. Ok, ahora sí continuamos. Recuerden que empezamos a ver lo que vamos a analizar en esta cuarta unidad. Estos son los puntos que mencioné con antelación, la fase decisoria, la sentencia, los requisitos de la sentencia, la fase impugnativa, los medios de impugnación y ejecución procesal, la fase de ejecución y la ejecución procesal. Sale. Empezamos a ver la cuestión de el conflicto. ¿Cómo hacemos los seres humanos frente al conflicto? A veces somos racionales y muchas de las ocasiones somos irracionales, ¿sí? Actuar con falta de razonabilidad, con falta de argumentos. Es el tema de la autotutela, la venganza, tomar justicia por mano propia, ejercer violencia para reclamar un derecho. Después revisamos el tema de la autocomposición. En esta autocomposición, llegamos a un acuerdo las partes, negociamos. No requerimos de ninguna, de ninguna tercera persona, porque para eso tenemos voz y tenemos la heterocomposición. En esta heterocomposición recurrimos a un tercero, un tercero con fuerza vinculante, un tercero que nos va a ayudar a resolver el conflicto. Muy bien. Ok. De todos estos aspectos, destacábamos cuestiones que son fundamentales para nosotros. Y entonces también hablamos de un concepto muy importante, la jurisdicción. Ahí va. En este elemento que menciono a continuación llamado jurisdicción, recordemos que el Estado otorga esta facultad a ciertos y especiales órganos para que con fuerza vinculante diriman una controversia. Este órgano es el poder judicial. ¿Sale? Y podemos dividirlo en el federal, poder judicial de la federación y el poder judicial de las entidades federativas, ¿vale? Los jueces que van a integrar estos órganos que van a dirimir conflictos. Otro elemento que mencionamos que todo juez tiene jurisdicción, pero lo que puede que no tenga este juez es competencia. Entonces, la competencia es un criterio que delimita la función del juez. La competencia por materia. Cuidado, compañeros, cuidado, cuidado, dejen cierro los micrófonos. Ahí voy. La competencia por materia. ¿Sale? Materia civil, materia penal, materia laboral, materia administrativa. Muy bien. Tenemos la competencia por territorio. Es competencia de una autoridad federal es competencia de una autoridad local, es competencia de otra autoridad local, bueno, a que determinarlo. El grado. El grado tiene que ver con el superior jerárquico, con el recurso. Le vamos a pedir al superior del juez revise su resolución. Muy bien? Y la cuantía. La cuantía tiene que ver con el, con el tema de el valor del negocio que se está planteando muy bien si yo presento mi demanda y esta demanda no cumple con todos los requisitos, pero puede ser subsanada me van a prevenir si aclaro la prevención, entonces mi demanda es admitida si no la aclaro. Mi demanda va a ser desechada. Muy bien. Ok. ¿Qué más revisamos, compañeros? Cuando yo presento en oficialidad de partes común mi demanda, van a turnarla de forma aleatoria al órgano jurisdiccional que debe de conocerla. Muy bien. Este juez no puede conocer la controversia si tiene un interés jurídico, si es pariente consanguíneo, si fue asesor de las partes, si tiene una relación de amistad o compadrazgo con una de las partes, si tiene una relación de enemistad, ¿sale? Tiene un impedimento. Este juez que tenga el impedimento de oficio se tendría que excusar. No puedo conocer de este asunto. Si no se excusa el juez, vamos a presentar nosotros un incidente denominado de recusación, en la cual le vamos a pedir a este juez que deje de conocer esta controversia. ¿Lo recuerdan, compañeros? Muy bien. Otro tema que hicimos mención, para que les quede muy claro, tiene que ver con el siguiente punto. Ahí va. Bueno, antes del plazo, verificamos esta cuestión. De aquí a acá, desde la presentación de mi demanda hasta el punto que el órgano jurisdiccional dicta una sentencia, todo este, todo este conjunto, todo lo llamamos proceso. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. A cada paso que yo hago de aquí acá, cada uno de estos pasitos, lo llamamos procedimiento. Muy bien, compañeros. ¿Sí nos quedó claro? Muy bien. Otro aspecto muy importante que no me pueden olvidar ustedes. Ahí va. Van a ustedes recordar la diferencia entre plazo y término. Recuerden que en ambos supuestos, conlleva a la actuación, a la realización de un acto procesal. El plazo es este lapso de tiempo que me da la norma para realizar una actuación procesal. El término es este punto de conclusión. Este punto que de no realizar ese acto procesal, ya va a caducar la posibilidad de que realice la actuación correspondiente. ¿Lo entendemos, compañeros? Si la norma me da nueve días para contestar la demanda y yo la contesto al día diez ¿qué va a pasar con mi contestación, compañeros? Mi contestación va a ser, ya, va a ser... Se llama extemporánea. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Eso tenemos que saberlo, por supuesto. Compañeros, de todo esto, recuerden que vamos a tener a los sujetos que van a intervenir dentro de esta actuación procesal. Ahí va. A estos sujetos que intervienen, pues vamos a tener una cuestión muy importante de cómo los vamos a denominar. Si estos abogados son los que inician la demanda, vamos a llamarlo los actores, pero si son los que contestan, los que son emplazados a juicio, vamos a llamar que son los Demandados. Muy bien. El actor presenta una acción. Acción procesal. Ok. La facultad que tenemos todos para acudir a los tribunales y reclamar un derecho. El demandado opone resistencia y se opone a la acción del actor. A este punto del demandado lo vamos a denominar con el nombre de excepciones procesales. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Ok. No se me confundan como abogados cuál es la función que tenemos. Muy bien, las partes procesales son a quien nosotros representamos, al actor, al demandado. Este actor y demandado lo conocemos con el nombre de partes procesales. Ellos tienen una legitimación que se llama ad causam, la legitimación sobre la causa. Y lo que hacemos nosotros es que somos sujetos procesales, sujetos al igual que el MP, al igual que la policía de investigación, al igual que los servicios periciales. Intervenimos en el proceso. Por supuesto, sale, pero de alguna manera no es la causa sobre nuestra persona, sobre nuestro patrimonio. Muy bien, ok. ¿Qué legitimación acreditamos los sujetos procesales? La legitimación se denomina at proceso. Legitimación sobre el proceso. Muy bien. Ok. Y recuerden que también hicimos la mención de los jueces. ¿Sale? Aquí los tenemos debidamente integrados. Sobre estos jueces, vamos a hablar de a nivel federal. ¿Sale? Y eso no significa que pues tenga que exista como tal un tema de menosprecio al cargo que realizan, sino todo lo contrario, es un reconocimiento, pero también en esto hay grados de prelación. El primer grado, hasta abajo, y no porque sea menor su cargo, hablamos del juez de distrito, ¿sale? Este juez labora dentro de un juzgado, ¿bien? El superior jerárquico de este juez de distrito será un tribunal colegiado, ¿vale? De circuito o de apelación, según sea el caso. Y hasta arriba, hasta arriba del Poder Judicial, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Entonces tenemos juzgad jueces, arriba de los jueces magistrados y más hasta arriba, ¿quién tenemos? A los ministros. Muy bien. Los ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Vámonos ahora por partes de todo el proceso, cómo se va integrando. Ahí va. Tenemos una fase que es antes de juicio y otra que es después de juicio. La que es antes de juicio es la llamada fase preliminar. La que es después de juicio, de juicio es la fase de ejecución. Y todo lo demás que actuemos va a ser dentro de juicio, ¿sale? De la demanda hasta la sentencia. ¿Muy bien? Ok. Recordemos qué fue lo que es lo que va a ocurrir. La sesión pasada empezamos a revisar tres fases. Primera fase, fase preliminar. Primera, fase preliminar. De preparación de juicio. ¿Sale? Medios preparatorios. Me voy llegando de los documentos, voy preparando los testigos, voy recibiendo información de registros, voy verificando las cuentas, las propiedades de la persona que voy a demandar. Teniendo esa información, cuando entable demanda, voy a solicitar se embarguen precautoriamente sus bienes. ¿Sale? Todo es una fase preliminar de preparación para juicio. Bien, la segunda fase es la fase llamada expositiva. Esta fase expositiva va a iniciar, mis queridos abogados, con la presentación del escrito de demanda. ¿Sale? Aquí está. Presentamos nuestro escrito de demanda ante el órgano jurisdiccional. Muy bien. En este punto, cuando yo presento mi demanda verificando que cumple con los requisitos que marca la ley, bueno, lo que va a hacer el juez es prevenir. Si tengo que hacer alguna aclaración, admitir o en su caso, desechar. Si no cumplo con los requisitos que me marcan la ley. Cuando yo presento mi demanda, en esta demanda elaboro una teoría del caso, elementos fácticos circunstancias de tiempo, modo y lugar. Elementos normativos que tienen que ver con la norma, con la ley que se va a aplicar. Y elementos probatorios. ¿Cómo voy a mostrar, cómo voy a acreditar mi pretensión? Muy bien. A ver, veo que... Mi estimada abogada Nancy, me hace una pregunta. ¿Me puede repetir lo del juez, por favor? No sé cuál punto en particular del juez, mi estimada Nancy. El tema de que de la jerarquía de los jueces, juez, magistrado y ministro. Y en el otro punto cuando señalamos que presentamos la demanda, si hay una cuestión que aclarar, el juez me previene si cumplo con todos requisitos el juez admite mi demanda. Y si no cumplo con los requisitos que establece la ley, el juez desecha mi demanda. ¿Muy bien? Ok. Con la presentación de la demanda, en el caso de que el juez me diga, ok, tu demanda se admite a trámite, bueno, compañeros, entonces, ¿ahora qué va a ocurrir? lo que va a hacer es de que el órgano jurisdiccional va a emplazar a juicio al demandado y el demandado sobre esa demanda podrá oponerse verdad y decir yo no te debo nada opongo resistencia esto es contesto presento mis excepciones procesales o también decir, pues sabes que su señoría, efectivamente sí le debo lo que me está reclamando. Me estoy allanando. Acepto las pretensiones de la parte actora. O saben también qué puedo hacer? Quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. Me voy en rebeldía. Y si me voy en rebeldía, compañeros, entonces tengan mucho cuidado, porque en ese punto de la rebeldía vamos a encontrar compañeros que como no hay contestación a la demanda, no me puedo poner a la pretensión de la parte actora. Y eso conllevaría a que prácticamente lo que la parte actora señala en su escrito no va a ser contradecido. ¿Qué puedo hacer? Cuando yo contesto la demanda, ¿qué estoy haciendo? Presento una teoría del caso alterna. ¿Sale? Y sobre eso, su señoría, el señor juez, tendrá que verificar si efectivamente a quién de las dos partes le asiste la razón. ¿Lo recordamos, compañeros? Ok. Yo como parte demandada, recordemos, puedo presentar excepciones procesales. ¿Cuáles excepciones revisamos la sesión pasada? Por mencionar alguna. Cuando el juez que conoce la causa tiene un impedimento, voy a presentar una excepción que se llama de incompetencia. ¿Sale? En este punto en particular, le decimos a su señoría que usted no puede conocer de este conflicto porque tiene un impedimento. ¿Sale? Cuando mi contraparte no acredita la personalidad para comparecer en juicio, decimos el incidente de falta de personalidad. ¿Sale? Si hay otro juicio con las mismas partes y las mismas pre pre pretensiones que esté conociendo otro juzgado, entonces hay una litis pendencia.? ¿Sale? Si resulta que la controversia que se está planteando ya fue resuelta con antelación, presentamos el incidente de, la excepción de cosa, juzgada. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, solamente para que vayamos recordando algunos puntos que revisamos sobre el escrito de demanda y el escrito de contestación. Otra cuestión muy importante. Empezamos a analizar una tercera fase que se denomina la fase probatoria. En esta fase probatoria hay una implicación muy importante lo que yo sustento en mi escrito de demanda, ¿sale? En mi escrito de contestación lo debo de acreditar, ¿sale? No porque yo lo diga, sino debo de verificar ante el señor juez que efectivamente la razón me asiste y que tengo elementos probatorios, elementos científicos que demuestran la existencia de mi pretensión. ¿Sale? La prueba pasa por distintas fases. Atentos, por favor, compañeros. Tenemos. Una fase primigenia de la prueba, lo primero que tenemos que es la evidencia. Ahí está este elemento que verifico que puede tener relación con el hecho que se está controvirtiendo. Todavía no decido si sí o no. Si tiene relación esa evidencia, la voy a presentar en mi demanda. Cuando esta evidencia la incrusto en mi demanda, hablamos del elemento de la dato de prueba. Todavía no lo conoce el juez, pero yo como científico del derecho considero que tiene relación. Cuando yo le presento el dato de prueba a juez, el juez la va a calificar. ¿Sale? Y si esa prueba que le presento la admite para juicio, ese dato de prueba se convierte en un medio de prueba. ¿Muy bien? Ok. ¿Y cuando... Esa prueba sirve como evidencia para dictar una sentencia. Ahora sí, en la última frase, fase, hablamos de la prueba. Muy bien. Pasamos por todo ese camino para que esta prueba sea la base bajo la cual el juez emita su sentencia. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Entonces yo presento mi prueba ante el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional va a calificar esa prueba. Y esa prueba, si tiene relación con la litis, será materia de admisión. Si no tiene relación con la litis, si es sobreabundante, si se obtuvo vulnerando derechos fundamentales, esa prueba va a ser desechada. Muy bien, no será admitida para que sea objeto de desahogo durante el juicio. Muy bien. Ok, las pruebas que van a presentar las partes. Bueno, tienen distinta clasificación. En este punto, por ejemplo, podemos hablar de las siguientes pruebas. Ahí va. La primera, la prueba confesional. Ahí va. Esta prueba implica que vamos a realizar un interrogatorio durante el juicio al actor, al demandado, y vamos a tratar de verificar que entre ellos, pues, verifiquen un tema de una contradicción. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Una contradicción. ¿Y esto qué implicaría, mis queridos abogados? Bueno, pues la cuestión de que aquí el actor se pudiese pues contradecir se pudiese entrar en un tema de de ¿cómo se puede decir? de que lo que él expone en su demanda aquí puede quedar en evidencia, aquí puede quedar en una cuestión de que del todo lo que me está exponiendo no es cierto. ¿Lo comprendemos? Por ejemplo, ¿Qué pasaría si la abogada Laura, pues resulta que me demandó y cuando estamos en el interrogatorio, posiblemente mi abogado le hace una pregunta frontal en relación a una transferencia bancaria y ella no sabe qué contestar? En ese supuesto, pareciese que vamos a encontrar la contradicción que Laura está presentando en relación a los hechos que exponen su demanda. Ese es el objeto de la prueba confesional. Evidenciar un tema de contradicción. ¿Lo comprendemos, compañeros? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ahí va. Tenemos también, por supuesto, la prueba documental. Muy bien. Yo le digo, a ver, mi estimado José Andrés, usted me debe un dinero. Y le llevo el pagaré en donde justifico el adeudo que usted tiene conmigo. Entonces tengo una prueba documental. Tengo un documento base de la acción. Muy bien. Ahora resulta que tenemos a José Gerardo que me dice, yo soy el titular del bien y le pide a usted abogado que demande al fulanito de tal para que salga de mi propiedad. Y me exhibe como documento base de la acción un instrumento público notarial en la cual se verifica que él es el titular registrado. Y además me exhibe una constancia de libertad de gravámenes del registro público de la propiedad me está presentando prueba documental pública lo comprendemos compañeros tengo un sustento que justifica mi pretensión muy bien ah pero si el demandado dice no se haga mi estimado josé gerardo usted me vendió la propiedad y aquí tengo un escrito privado de compra venta en la que alcance de este documento obra su firma y además Presento una prueba documental privada en la cual le hago una transferencia de 200 mil pesos a la cuenta fulanita de tal. Así que no me diga que no me transfirió la propiedad. Presentamos también la prueba conducente, ¿verdad? Materia laboral que dice el trabajador, mi patrón me despidió de forma injustificada. Y resulta que la parte demandada dice no es cierto. ¿Por qué? Porque te presenté el escrito de rescisión de contrato y además te pagué el finiquito. Y aquí tengo la evidencia que acredita que esto ocurrió. ¿Lo entendemos, compañeros? Ah, pero puede venir también otra prueba. La prueba pericial. ¿Sale? Para también. A aclarar de forma científica el alcance de una prueba. Los abogados no somos todólogos, no somos científicos en otras áreas. ¿Y qué tenemos que hacer? Acercarnos de los científicos, de los ingenieros, de los médicos, de los especialistas en otras áreas del conocimiento. Ahí les va. Resulta... Que el trabajador dice, me despidió mi patrón de forma injustificada. El patrón, cuando contesta, exhibe como prueba documental el escrito de renuncia en donde alcance obra la firma del trabajador. Y el trabajador dice, no es mi firma. Entonces va a contrarrestar esa prueba documental con una prueba pericial en grafoscopía, ¿sale? Que determine que la firma que obra en ese documento no es la firma del trabajador. ¿Se entiende, compañeros? Otra cuestión. Resulta que mi estimado Álvaro de la Torre me está presentando un documento, en la cual me dice que yo le vendí la propiedad e inclusive en ese documento, inclusive pareciese que fue expedido por un notario público. Y entonces a lo mejor presento una prueba en documentoscopía y además esa prueba pues voy a, voy a hacer llamar al notario que expidió el instrumento para que me verifique ante el órgano jurisdiccional si efectivamente él dio fe de este acto jurídico porque puede tratarse de un documento falsificado. ¿Sale? Muy bien. El actor ofrece su prueba pericial, el demandado, ¿sale? Presenta su, a su también a su perito. Normalmente, ¿qué va a pasar ahí, compañeros? Va a haber un empate. ¿Qué va a ser? El juez va a designar un perito tercero en discordia. ¿Para qué? Para que logre un desempate. ¿Quién va a pagar los honorarios de este perito? Las propias partes. ¿Muy bien? Ok. También tenemos la presencia de testigos en esta prueba. Hay personas que le constan los hechos que nosotros estamos presentando en nuestra demanda y contestación y los vamos a llamar a juicio. Tenemos testigos directos, te le constan los hechos, lo percibieron. Testigos indirectos no les constan de forma inmediata, lo escucharon, les comentaron, alguien les dijo. Si le vamos a dar un mayor valor probatorio, por supuesto, son a los testigos directos. ¿Sale? Tenemos testigos instrumentales. Estos testigos van a introducir un medio de prueba ante el órgano jurisdiccional. Le decimos, por ejemplo, señor Juan Pérez, usted vio el arma con la cual. Privaron de la vida al sujeto pasivo? Sí, sí la vi. Si se la presentara en este juzgado, ¿usted la podría identificar? Sí, perfectamente lo identifico. Su señoría me permite presentar el, el medio de prueba, número tal, para que el testigo verifique si efectivamente ese es el arma con la cual ocurrieron los hechos que se están presentando en esta causa. Y entonces, ese es un, ese es un testigo instrumental nos sirve para introducir un medio de prueba. ¿Vamos bien? Tenemos testigos contestes. Este testigo conteste, compañeros, normalmente sirve para nuestra teoría del caso. Muy bien. Y el testigo contradictorio, todo lo contrario, ¿verdad? Si nosotros tenemos dudas sobre la actuación de un testigo, vamos a presentar un incidente. Anótenle cómo se llama ese incidente. Se llama incidente de tacha de testigos. ¿Sale? ¿Por qué lo estamos presentando? Porque evidentemente el testigo se encuentra leccionado. Porque evidentemente el testigo está mintiendo. Porque evidentemente el testigo no está siendo honesto con el testimonio que está rindiendo ante el órgano jurisdiccional. ¿Sale? Entonces vamos a presentar ese incidente de tacha de testigos. Bien, de todo esto, compañeros, cuando lleguemos al punto de la valoración de la prueba, su señoría tendrá que verificar cuál es el valor de dicha prueba. Tenemos varios sistemas. Tenemos un sistema llamado tasado, en la cual no es lo que él considere. No, compañeros, es lo que la ley ya establece cuál es el valor de esa prueba. Y tenemos otro, el sistema de la libre apreciación, ¿sale? La sana crítica. En este punto se dice que es el leal saber y entender del juez. ¿Sale? Su conocimiento, la, el discernimiento que, real, que se realiza ante este juzgado. Hemos pasado tres fases procesales. Ya hemos visto todo este recorrido de cómo se va llevando nuestro asunto. ¿Sale? Recordémosla. Fase preliminar de preparación. Fase expositiva. ¿Sale? Fase expositiva. Con la presentación de la demanda. Con la contestación. ¿Sale? Fase. Probatoria. El ofrecimiento de prueba. La admisión. Y su desahogo. ¿Sale? Muy bien. Hasta aquí. Vamos exponiendo nuestro tema. Del punto 1 al punto 3, ¿ya nos quedó claro? Vamos bien en este caminito. ¿Sale? Vamos a empezar el punto cuatro. En el punto cuatro, el órgano jurisdiccional va a discernir todo lo actuado y en esta fase decisoria, ¿sale? Va a emitir una sentencia. En esta fase decisoria se pronunciará y entonces establecerá cuál es el veredicto que va a dictar este juez. Empecemos con la fase decisoria. Muy bien. En las resoluciones judiciales tenemos las siguientes. Decretos. Determinaciones de mero trámite. ¿Sale? Autos provisionales, autos definitivos y autos preparatorios. Resuelven una solicitud dentro del juicio. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, por ejemplo... Cuando se admite la demanda, estamos hablando de un auto de admisión. ¿Sale? Tiene un carácter definitivo porque admitiéndola es plena hasta en tanto se resuelve el juicio. En lo principal, dictar una medida cautelar es un auto provisional. ¿Sale? Solamente para garantizar que las partes van a quedar sujetas a la controversia. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Y las resoluciones de fondo. Resoluciones de fondo. Sentencia. Interlocutoria y sentencia definitiva. ¿Listos para hablar de cada una de ellas? Interlocutoria. Ahí va. En esta controversia... Cuando la parte demandada da contestación a la demanda, nos dice, Su Señoría, este juicio lo debe usted de desechar porque hay una cuestión de litispendencia. ¿Sale? Que debe usted de... que tiene otro juzgado y por lo tanto esta causa debe de sobreseerse. ¿Sale? ¿Esta cuestión de litispendencia es sobre el fondo del asunto, compañeros? No, ¿verdad? Es una excepción, pero no resuelve el fondo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La resolución que emita el juez. Sobre estas excepciones, la va a hacer a través de una sentencia llamada. Anótenlo por favor. Sentencia interlocutoria. Resuelve una excepción procesal. ¿Sale? No está resolviendo el fondo. Pero sí es importante que se emita, porque si no, no podemos continuar. Con el proceso. ¿Vamos bien? Ok. Ahí le va. Dígame qué harían en este caso. Hay un asunto de A como actor y B como demandado. Cuando B contesta la demanda, dice que el juez que conoce la misma es pariente consanguíneo de la parte actora. ¿Podemos continuar el juicio sin resolver esa excepción de incompetencia? No, ¿verdad? Tenemos que resolverla. Porque la mejor nada más es una artimaña legal de este personaje, ¿verdad? De este abogado. Nada más entonces, vamos a resolverla porque es una excepción de previo y especial pronunciamiento. Antes de que continuemos con el juicio principal, hay que resolverla. ¿En qué sentencia se va a resolver esta excepción de incompetencia? En una sentencia llamada interlocutoria. ¿Se entendió, compañeros? La sentencia que resuelve. El fondo de la litis, la que se dicta en la conclusión del proceso, a esta se le conoce con el nombre de sentencia definitiva. ¿Muy bien? Ok, muy bien. Ahí va. ¿Cómo termina el proceso? La terminación normal es con la sentencia. ¿Qué significa esto? Recorrimos todo el proceso, todo, todo, hasta llegar a este punto donde el juez emite la sentencia. ¿Muy bien? Ok. Terminación anormal el demandado dice sí lo que me reclama el actor es cierto le debo cien mil pesos vale desistimiento el actor decide ya no continuar con su demanda verdad me desisto ya no voy a continuar muy bien. En realidad, ¿qué está ocurriendo, abogados? Termina el proceso. Transacción. Es un acuerdo donde se hacen recíprocas concesiones para dirimir un conflicto. ¿Sale? Ahí va. Al, Laura y yo tenemos un, hay una obligación pendiente entre los dos. Laura me demandó porque dice que yo le debo 200 mil pesos. ¿Sale? Y yo le contesto que si bien es cierto, es verdad que hay un saldo pendiente de 200 mil, también le digo que yo realicé algunas labores en su propiedad y ella me adeuda una cantidad de 150 mil pesos. ¿Qué tenemos que hacer para llegar? a un acuerdo sano a través de una transacción, compañeros. Hacer recíprocas concesiones, ¿verdad? Y a lo la mejor Laura reconocer como actora, sí, efectivamente, sí le debo 150. ¿Qué te parece, Héctor, si llegamos a un acuerdo? Dame los 50 mil pesos que están pendientes y ahí termina todo. Muy bien. A ese convenio de prestaciones recíprocas. Lo conocemos con el nombre de transacción. Muy bien. Siguiente punto. Ahí va. Caducidad de la instancia. ¿Qué implica esto? Ahí les va. Esto. Inicié la controversia. Pero después dejé de tener interés y ocurrió esto. Por inactividad procesal, caduca la instancia. Porque tampoco los juicios pueden estar abiertos eternamente, ¿verdad? Si no actuamos, pues opera la caducidad. O también cuando se reclama un derecho personalísimo con la muerte de alguna de las partes, termina el juicio. Derecho personalísimo. ¿Sale? Pero si fuera patrimonial, continuaría. Personalísimo. Ahí les va. Ahí va. En esta situación, compañeros, tenemos a esta pareja que se encontraban felizmente casados. Muy bien. Quieren disolver el vínculo que tenía su matrimonio e inician una controversia. En ese inter que está la controversia, muere el demandado. Pregunta, ¿tiene caso continuar con este juicio? No, ¿verdad? Porque había una reclamación de un derecho personalísimo. Muy bien. Pero si fuera patrimonial, no terminaría con la muerte de una de las partes, ¿eh? Déjenme explico. Ahí va. Ahora la controversia que tenemos en particular es una controversia en la que A le reclama B el otorgamiento y firma de escritura sobre un bien inmueble que él tiene en posesión. Durante la tramitación del juicio, A muere antes de que se resolviera la controversia. Por acá murió. ¿Ya con ello terminó el juicio, compañeros? No, porque ahora la sucesión de A continuará con el trámite de esta controversia. ¿Se entendió? ¿Sí, compañeros? Muy bien. Entonces, si se reclama un derecho personalísimo, por supuesto, con la muerte de las partes, ahí concluye. Pero de no ser el caso, compañeros, vamos a continuar hasta la conclusión. ¿Bien? Ok. Bien. Continuamos, mis queridos abogados. Ahí va. Rubén, te escuchamos, por favor. Maestro, buenas noches. Buenas noches. En el caso de la persona que muere, ¿quién retomaría en su posición el, el caso, la resolución del conflicto? Bueno, el abogado que representaba a la persona que falleció. Va, va a estar al pendiente de que no caduque la instancia, estará al pendiente porque es su labor, es su deber profesional. Quien se encargaría de continuar con la controversia sería el albacea, porque el albacea representa los intereses del de cuyos. Y como ese bien que se está reclamando judicialmente podría formar parte de la masa hereditaria, el albacea sería el representante de la persona que falleció. Sí. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí quedó claro para todos que entonces quién representa la sucesión? Muy bien. Perfecto, compañeros. Vámonos con las diferentes clases de sentencia. Ahí va. Tenemos sentencias que versan por su finalidad y las clasificamos en meramente declarativas constitutivas y de condena. Empezamos con las meramente declarativas. Ahí va. Mi estimado Rubén es propietario de un bien inmueble en la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco. Me arrenda un departamento, pero como yo soy muy deshonesto, Después de un tiempo ya no le quiero pagar la renta. Rubén inicia una acción reivindicatoria para que se le regrese la posesión de ese bien inmueble. Y el juez, pues en todo caso, me lance, sale y regrese la propiedad, bueno, la posesión, porque la propiedad nunca la perdió Rubén, la posesión del departamento. La pregunta. ¿Está creando un nuevo derecho o está reconociendo un derecho que con antelación ya existía? ¿Qué está haciendo el juez? Cuando el juez regresa la posesión a mi estimado Rubén, ¿qué está haciendo el juez, compañeros? ¿Qué hace? ¿Crea un nuevo derecho o reconoce un derecho que ya existía? Reconociendo, ¿verdad, Miriam? Entonces, no entonces esta resolución es meramente declarativa. ¿Sale? Un derecho que ya existía con antelación. Muy bien. Seguimos. Sentencias constitutivas. Crean una nueva situación crean una nueva relación de derecho. A eleva. Resulta que en esta litis tenemos que A ha, ha tenido posesión sobre este bien inmueble. Esta posesión ha sido pública. ¿Sale? Ha sido pacífica, ha sido continua, de buena fe, y es más, tal vez no tenga un instrumento notarial, pero sí en, tiene un contrato privado de compra-venta que nos dice que se que adquirió el inmueble a título de propietario. En este momento solamente le reconocemos la posesión inicia una acción llamada usucapio o prescripción positiva para que el señor juez, en lugar de ser poseedor, lo declare propietario. ¿Qué está haciendo el juez cuando emite sentencia? ¿Está reconociendo un derecho preexistente o está otorgándolo? ¿Lo está constituyendo una nueva relación de derecho? ¿Qué está haciendo el juez cuando emita sentencia? Está constituyendo. Está constituyendo un derecho. Y en ese punto, compañeros, hablamos de sentencias constitutivas. ¿Se entendió, compañeros? Sí. Muy bien. Seguimos. Sentencias de condena. Muy bien. En una controversia de naturaleza penal, se ha acreditado que la conducta de A como sujeto activo es una conducta típica. ¿Por qué? Porque su conducta se encuentra prohibida por la norma penal. Es una conducta antijurídica por no tener ninguna causa que justifique su actuar. Es una conducta culpable porque además lo hizo con intención y como consecuencia es punible un castigo y se establece una condena de 50 años de prisión por el delito de feminicidio en contra de la señorita María. ¿Vamos bien? ¿Qué tipo de resolución está emitiendo el juez en este caso? Es una sentencia de condena. Muy bien, compañeros. ¿Está claro? Muy bien. Por el resultado, sentencias estimatorias y desestimatorias. Empezamos con las estimatorias. Estas sentencias que va a resolver el órgano jurisdiccional versa sobre un punto en particular. Atentos. Aquí está mi sentencia. La sentencia que en parte o en su totalidad favorecen al actor, en parte o en su totalidad, se le conoce como las sentencias estimatorias. ¿Sale? Las sentencias que favorecen a la parte demandada en parte o en su totalidad se le conoce como desestimatorias. ¿Ok? ¿Quedó claro compañeros? Las estimatorias favorecen al actor. Las des desestimatorias favorecen a la parte demandada. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Sentencias por su función en el proceso. Interlocutorias y sentencias definitivas. Ok. Ahí va. Vean, vean en qué parte se está presentando. La primera, se presentó como excepción procesal. Y antes de que continuemos con la tramitación de nuestro proceso en la vía tradicional, tenemos que resolver esa excepción procesal. Sobre esa excepción procesal, el órgano jurisdiccional emitirá una sentencia. Interlocutoria. ¿Sale? Esta sentencia no resuelve el fondo de la litis. Muy bien. Ok. La sentencia que resuelve el fondo, la sentencia que se pronuncia sobre la pretensión del actor y las excepciones del demandado, la conocemos con el nombre de sentencia definitiva. Muy bien. Pero paren bien las orejas, compañeros. Aunque se llame definitiva, de hecho no lo son. Déjenme decirles por qué. La sentencia definitiva, ¿vale? que es dictada por el juez que conoció de la presente causa compañeros, escuchen bien, puede ser materia de un recurso de apelación para que su superior jerárquico, los magistrados que integran la sala, revisen la resolución de este juez y la confirmen, modifiquen o revoquen. ¿Sale? La sentencia definitiva todavía admite recursos ordinarios de impugnación. ¿Muy bien? ¿Sí o no? Ok. Las sentencias de... vamos a, tra... a clasificarlas por su impugnabilidad. Acuérdense, las definitivas todavía me admiten un medio ordinario de impugnación. ¿Ok? ¿Sí, compañeros? Muy bien. Las sentencias firmes ya no admiten ningún medio ordinario ni extraordinario. Lo que nos queda con una sentencia firme es su ejecución. ¿Y cómo llegar a este punto, compañeros? ¿Vale? ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a ver cómo llegamos al punto de una sentencia firme. Ahí va. Llegamos en este proceso en la cual se ha dictado una sentencia. Ahí está. Muy bien. Ya el juez se ha pronunciado y ha dictado sentencia. Esta sentencia fue impugnada. Se presentó recurso de apelación que conoció el superior jerárquico del juez. Entonces, el superior jerárquico del juez, ¿qué creen que hace, compañeros? Lo que va a hacer el superior jerárquico es confirmar la sentencia que ha emitido el juez. Dice el superior jerárquico del juez, tú, muy bien, palomita por tu sentencia. ¿Sale? Vamos bien? ¿Creen que ya se acabó? No. Todavía no. Ahora lo que nos queda un recurso especial. Un recurso que procede contra resoluciones que ya no hay ningún recurso ordinario que interponer. Lo que nos queda a partir de este momento es presentar un medio de control de constitucionalidad que se llama amparo directo. ¿Ok? El amparo directo procede contra sentencias, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. ¿Quién conoce del amparo directo un tribunal? colegiado de circuito. Y en ese sentido, compañeros, llegando a la decisión que dicte este tribunal colegiado, ahora sí, ya lo que decida es lo último. Si confirma la sentencia. La sentencia ha quedado firme. Ya nada la puede mover. Muy bien. Gina Sánchez, te escuchamos, por favor. Gracias, buenas noches. ¿Me podría repetir en la parte de amparo directo, por favor? El amparo directo procede contra sentencias, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Pero para que usted se vaya al amparo, ya agotó to todos los recursos ordinarios, ¿eh? Porque si no, no se puede ir. ¿Vale? Llegar a este punto, pues es lo complejo, ¿verdad? Tenemos que llegar a este punto para darle firmeza a la sentencia. ¿Muy bien? ¿Quedó claro, compañeros? Muy bien. Ahora, vemos. El contenido de la sentencia. Bien. Requisitos externos o formales. Datos de identificación de este, esta resolución judicial. El famoso rubro. Bien. El número de expediente. El juicio. Y la naturaleza de la resolución. Que sería una sentencia definitiva. ¿Sale? Señalamos los antecedentes. Se conoce con el nombre de los resultados. ¿Qué son? Es un breve extracto de todo lo que ocurrió durante la tramitación de este juicio en cada una de sus fases. Muy bien. Después tenemos nosotros los considerandos, que son los fundamentos, que son los argumentos, que es el análisis que hace el juez cuando emite su sentencia y sus puntos resolutivos, las conclusiones a las que ha llegado el juez, requisitos internos o sustanciales la congruencia. ¿Sale? El juez, cuando emite su sentencia, es muy importante que analice todo, todo, todo lo que ocurrió durante la tramitación del juicio. En esta congruencia, verificará el escrito de demanda de la parte actora la contestación, ¿sale? Las pruebas que fueron admitidas y desahogadas, ¿sale? Los alegatos, y en base a todo esto, va a emitir su resolución. ¿Muy bien? Todo esto va a ser valorado por su señoría cuando emita la sentencia. Vamos bien. Sobre estos puntos, el juez tiene que fundar y motivar por qué llegó esa determinación y no debe dejar ningún punto de analizar. Todos los puntos que se están presentando aquí eh, de forma exhaustiva se va a pronunciar en unidad. ¿Qué significa pronunciarse en unidad? En una sola sentencia, en un solo documento de esta naturaleza. No puede decir, a ver, por lo que respecta a la demanda y a la contestación, resuelvo en esta sentencia. Por lo que resuelvo, respecta a las pruebas y los alegatos, emito esta otra sentencia. No, la sentencia se hace en unidad. ¿Nos quedó claro, compañeros? Bien, a grosso modo, vemos el contenido de nuestra sentencia. ¿Listos? Ahí vemos rubro, ahí vemos los resultados, ahí vemos los considerandos, ¿verdad? ¿Sale? Voy a hacer un acercamiento para que lo vean ustedes más cerca. Por ejemplo, aquí viene el órgano jurisdiccional. Tribunal Superior de Justicia, juzgado segundo de lo mercantil en la ciudad de Pachuca Hidalgo. El rubro, el número de expediente, el tipo de juicio y la sentencia que está emitiendo. ¿Quién resuelve? El titular del juzgado, Carlos Francisco Quesada, juez segundo de lo mercantil. ¿Qué tipo de resolución está emitiendo? ¿Sentencia definitiva? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, continuamos y vemos nosotros lo siguiente. Ahí va. Los resultados. Ese análisis coherente ese análisis sobre todo lo que tomó en consideración para emitir su resolución. ¿Sale? Este análisis, recuerden, tomará en consideración la demanda, la contestación, ¿sale? Las pruebas, ¿Vale? Su desahogo, los alegatos y también los fundamentos de derecho. Todo esto será estudiado, todo esto será analizado y estos son los argumentos que está presentando el juez. Hay varios criterios de argumentación. Tenemos uno que se llama, esta es la argumentación, ¿eh? Aquí le pongo argumentación. El más básico se llama subsunción. La aplicación que realiza el juez de la ley a un caso concreto sin hacer mayor ejercicio. Más que un ejercicio burócrata. Esto dice la ley, este es el caso, ya se aplicó la norma. Muy bien. Ok, casos que no ameriten mayor ejercicio de argumentación. Podríamos decirle lo que dice un jurista del, del tema de la argumentación, de mccormick que se llaman los casos fáciles. Tampoco hay que quebrarnos la cabeza, ¿eh? Los casos difíciles requieren un ejercicio. Cuidado con los micrófonos compañeros. Este ejercicio se llama ponderación. ¿Sale? En este ejercicio de ponderación, hay un equilibrio de la balanza. Ese equilibrio versará sobre el tema de derechos humanos, ¿sale? Con el tema del interés superior del menor, con el tema de la justicia para pueblos y comunidades de pueblos indígenas, con el tema de la perspectiva de género. Todos estos aspectos se pondrán en la balanza y el juez tendrá que hacer, tomar una ponderación, buscar un equilibrio lo comprendemos, abogados? vale, por supuesto que es mucho más complejo, pero requiere un mayor análisis, verdad? sí o no? a ver, es lo mismo resolver un homicidio simple al tema de un feminicidio? pues no, verdad? hay un ejercicio argumentativo mayor. Hay un tema de ponderación, hay un tema de juzgar con perspectiva de género. ¿Lo entendemos? Entonces ahí requiere, requiere el juez una mayor capacidad argumentativa. ¿Sí nos queda claro? Resulta que en la sentencia que va a emitir un juez de lo familiar versará sobre... El tema de un ejercicio de guarda y custodia y el derecho del menor a la identidad y al tema de también en autonomía progresiva decidir sobre aquellas cuestiones que le van a causar una afectación a su persona. Compañeros, el juez tiene que juzgar con perspectiva, en este caso aplicando el interés superior del menor. ¿Lo entendemos? Sí, compañeros. Muy bien. Entonces, estos elementos vamos a verificarlo en este rubro de los resultandos. ¿Sale? Bueno, más bien, perdón, no los resultandos, los considerandos. Disculpen ustedes, ¿eh? Muy bien. Entonces, reitero: estos resultandos es una breve, un breve comentario, un breve extracto de todo lo que ocurrió dentro del juicio. Todo. Y los considerandos son esos argumentos, ese análisis, ese ejercicio de subsunción, de ponderación que realiza el juez. Muy bien, ¿sí quedó claro, compañeros, el tema de los considerandos? Muy bien. Y llegamos al punto sobre los puntos resolutivos. ¿A qué conclusión llega el juez? A la firma del juez con la de su secretario de acuerdo. Por ejemplo, cuando en mi tiempo de pasante iba a revisar las sentencias, los puntos a los cuales le dedicaba yo mayor atención era principalmente al tema de los considerandos y al tema de los puntos resolutivos. ¿Sale? Sobre todo cuando iba al juzgado y tenía yo que presentarle un informe al titular del despacho, esos son los informes que presentaba, ¿vale? Los puntos resolutivos. ¿Qué dice su señoría en esta sentencia? La parte actora en parte probó su pretensión y la parte demandada no probó sus excepciones. Está emitiendo una sentencia estimatoria, ¿verdad? Establece el monto de la prestación, establece los intereses y, bueno, señala el tema que deberá cumplir con la obligación que está asignando en estos puntos resolutivos. Muy bien, la firma del juez y así como de el secretario, la secretaria de acuerdos. ¿Algún comentario que tengan hasta aquí, compañeros, en relación al tema de la sentencia? Recuerden que el punto central de discusión siempre va a estar principalmente dentro de los considerandos. Aquí en los considerandos es todo un análisis, todo un ejercicio de ponderación, todo un tema argumentativo del juez. Estos considerandos son parte sustantiva de cómo el juez emite su sentencia. ¿Muy bien? Perfecto. Bien, compañeros. Entonces, prácticamente hemos terminado cuatro fases procesales. Cada una lleva un recorrido muy importante. Hablamos de la fase antes de juicio que es la fase preliminar. Hablamos una fase dentro de juicio y empezamos con la fase expositiva, ¿sale? Con la presentación de la demanda, con la contestación, ¿sale? Llegamos a la fase probatoria y llegamos a esta conclusión con la fase. Decisoria. Muy bien. Si ustedes no comprenden este desarrollo, no van a entender sus demás materias procesales. ¿Quedó claro qué ocurre en cada fase, compañeros? Todo, eh, todos los procesos que ustedes me mencionen, administrativos, penales, civiles, laborales, tienen esta naturaleza. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ok. Bien. Entonces, después de la pausa, mis queridos amigos, vamos a continuar con la fase impugnativa y con la fase de ejecución. Muy bien. Vamos a hacer entonces la pausa correspondiente de 15 minutitos. Si tienes miedo a fallar, Falle. no llegarás a ninguna parte, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar, compañeros. Ahora sí con la siguiente parte de nuestra exposición, iniciando la fase impugnativa. Lo primero que quiero ubicarlos es dónde se encuentra esta fase impugnativa. Vamos a verlo a grosso modo, compañeros. Ahí va. Muy bien. Ya mencionamos. En color amarillo voy a poner esta fase que es antes de juicio. Con color azul voy a señalar la fase que es dentro de juicio. En la primera fase hablamos de la fase preliminar o de preparación a juicio. ¿Vale? De preparación a juicio. En la parte azul hablamos de la fase expositiva. Con la presentación de la demanda, con la contestación de la demanda, tenemos la fase probatoria, ¿sale? Con el ofrecimiento, la admisión y desahogo de la prueba. En la fase decisoria, verificamos el tema cuando el órgano jurisdiccional emite la... Sentencia. Y bueno, después hablamos de la ejecución. Pero lo que quiero ubicarlos es dónde tenemos la fase impugnativa. La fase impugnativa prácticamente la vamos a tener en todas estas partes: en la fase dentro de juicio, ¿sale? En la fase de ejecución. ¿Para qué sirven los medios de impugnación? Bien. Los jueces son seres humanos que se pueden equivocar, que pueden tener una decisión que no sea ajustada a derecho. Imaginen qué delicado sería, compañeros, que las resoluciones que dicte el juez fueran inimpugnables. que no pudiésemos impugnar estas determinaciones. Peligroso, ¿verdad? Complicado. ¿Lo comprendemos, compañeros? Los medios de impugnación sirven inclusive, ¿por qué no decirlo? Si el juez a la mejor se equivocó, ¿qué creen? Con el medio de impugnación corrige su error y lo aclara, ¿verdad? Le damos la oportunidad que reasuma jurisdicción. Bien, empecemos. En esta clasificación de medios de impugnación, vamos a hablar de algunos medios de impugnación de acuerdo a la siguiente clasificación medios de impugnación por la generalidad o especificidad de los supuestos. Ordinarios. ¿Sale? No tienen una tramitación muy particular. Podríamos hablar en esta clasificación de la apelación. la revisión, ¿ok? Ahorita mencionamos en qué consisten. No tienen tramitación muy en particular. La los medios de impugnación especiales. Dentro de estos medios de impugnación especiales pudiésemos mencionar el caso de El recurso de queja. Que tiene una tramitación muy particular que establecen las leyes adjetivas. ¿Sale? Norma adjetiva. Muy bien. Tenemos los excepcionales. Todavía son un poco más. Eh, más salidos dentro de esta cuestión ordinaria y podríamos hablar de una nulidad de, de, de una nulidad de confesión podríamos hablar de una nulidad de actuaciones etcétera etcétera pero ahorita la menciono voy por partes y tenemos por supuesto la siguiente clasificación por la identidad o diversidad del órgano responsable que resuelve el recurso. Verticales o devolutivos, horizontales o no devolutivos. Empezamos con los verticales. Atentos. Este juez es un juez de primera instancia. Muy bien. Si estamos inconformes, nosotros. Sobre la sentencia que ha emitido este juez, ¿a quién le vamos a pedir que califique si la sentencia fue dictada conforme a derecho? ¿Al mismo juez? No, ¿verdad? En este recurso, vamos a solicitarle al superior jerárquico del juez que se pronuncie. ¿Sale? Vamos a pedirle a la sala, a los magistrados, que emitan una resolución que confirme, que modifique, o en su caso revoque esta sentencia que se está impugnando. Mi estimado Raúl. Rubén, te escuchamos, por favor. ¿Cómo se, se le hace llegar un un formato a una jerarquía ¿Cómo le presentamos este recurso al superior del juez? Esa es la pregunta, ¿eh? el trabajo sumó. Pero imagino que esa fue la pregunta. Ahí le va. Si yo estoy inconforme con esta sentencia, yo presento mi recurso de apelación ante el mismo juez que emitió la resolución. Y este tiene la obligación de remitirlo a su superior jerárquico. ¿Sale? Más más grande que la del juez que no, la, claro. la controversia que tenemos exactamente. Como ese superior jerárquico podrá en todo caso dejar sin efectos esta sentencia y decir, no sabes qué, mi chavo? Te equivocaste. No valoraste esto, esto, esto y te pido emitas una nueva. Sentencia. O en su caso, decir, señor juez, lo hiciste muy bien. Tu sentencia fue dictada conforme a derecho. La parte que está reclamando no le asiste la razón y por lo tanto confirmo tu sentencia. ¿Se entiende? ¿Sí, compañeros? Muy bien. Ahí va. Este es vertical o devolutivo. Le regresamos la competencia al superior jerárquico. Seguimos. Horizontal o no devolutivo. ¿Qué significa esto, compañeros? Ahí va. Ahí voy, mucha atención, ¿eh? En este punto, al mismo juez que emitió la resolución que estamos impugnando, le vamos a pedir que reasuma jurisdicción y verifique que efectivamente su determinación fue dictada conforme a derecho y en su caso, pues modifique o revoque su determinación. ¿Sale? ¿Quién va a resolver de este recurso? Como por ejemplo en el caso del recurso de revisión. ¿Quién lo va a hacer, compañeros? El mismo juez que emitió la resolución. Sobre todo versan sobre cuestiones de mero trámite. ¿Ok? Sobre cuestiones de fondo, ahí sí presentamos el recurso vertical ante el superior jerárquico del juez. ¿Se entendió o no, compañeros? ¿Sí quedó claro? Muy bien. Ok. Ahí va. Por los poderes del tribunal. Anulación. Primero. La decisión que tome. Este juez, para dar una certeza jurídica que esta resolución es dictada conforme a derecho, vamos a pedirle a su superior que se pronuncie. Y en este ejercicio del poder del superior jerárquico, podríamos decir que puede anular. La sentencia que dictó el juez de primera instancia. Sale su poder de anulación para dejar sin efectos estas, esta resolución que dictó el juez de primera instancia. ¿Nos quedó claro, compañeros? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Dígame, por favor. ¿Sí está claro? Sí, muy bien. Continuamos. De sustitución. Ahí va. Vean. El superior jerárquico le dice al juez, oye, ¿qué crees? No valoraste adecuadamente la prueba 1, la prueba 4, la prueba 6. Te regreso la jurisdicción y emite una nueva sentencia, pero ahora sí hace una adecuada valoración de esos puntos, de esas pruebas que en su momento no tomaste en consideración. Entonces, esta, este poder del tribunal es de sustitución. Emite una nueva sentencia tomando esta consideración. Muy bien. De control. Compañeros, la función de que el juez es un ser humano y en sus decisiones se puede equivocar. Por eso el poder del Tribunal Superior, del Tribunal de Revisión, del Tribunal que verificará que esta sentencia se haya dictado con forma de derecho. Es un ejercicio de control. ¿Alguna duda que tengamos hasta aquí, compañeros? ¿Se va entendiendo? Le quiero que les quede claro, por favor, porque después no van a tener la oportunidad de verificar si estos puntos, pues de alguna manera los podrán revisar con posterioridad. O muchas veces podrán leer la ley y a lo mejor no quedará del todo claro. Por eso tratamos de hacer explicaciones muy gráficas. Muy bien. Ok. Regresamos. Medios de impugnación y ejecución procesal. Recursos. ¿Vale? Procesos impugnativos o nulidad de cosa juzgada. Incidentes impugnativos. Voy a empezar. Ahí va. Recurso de apelación. Sobre todo se va a interponer contra resoluciones de fondo. Por ejemplo, sentencias interlocutorias sobre el auto que decida el sobreseimiento, sentencia definitiva y cualquier resolución que ponga fin a una controversia, cualquier resolución que sea de fondo sobre la cuestión planteada. Muy bien. Ok. Muy bien, compañeros. Perfecto. ¿Vale? Ese es el recurso de apelación. Este recurso va a variar de acuerdo a la normativa, pero podrá establecerse 10, 15 días, 12 días. La regla general son 15 días. ¿Ante quién vamos a presentar el recurso? Ya lo mencioné con antelación, pero lo reitero. Vamos a presentar el recurso ante propio órgano que emitió la resolución. Este lo tendrá que reenviar a la brevedad a su superior jerárquico. Muy bien. Si no lo enviara... Incurriría en responsabilidad, ¿eh? Entonces, por eso lo va a remitir con su superior jerárquico. Y este superior confirmará, modificará o revocará dicha resolución. ¿Quedó claro, compañeros? Sí. Muy bien. Seguimos. Recurso de revisión. Ok. En este recurso de revisión, compañeros, es sobre cuestiones de mero trámite, no son cuestiones de fondo. Le pedimos al juez que este decreto... Que este auto que emitió lo reconsidere, ¿sale? Y emita una nueva resolución. Su señoría, ¿qué cree? Usted no me admitió esta prueba. Reconsidere esta prueba que no me admitió porque la ofrecí conforme a derecho. Y entonces el juez le va a decir: Ah, sí, es cierto. Fíjense que me equivoqué, ¿eh? Voy a aclararlo. A ver, voy a poner un ejemplo burdo. Pongamos un ejemplo muy así muy burdo. ¿Qué recurso podrían interponer ustedes en contra mía si yo me equivoco al momento de asentar una calificación? Porque no tomo en cuenta que ustedes participaron, que ustedes entregaron cuestionario y yo les pongo un 5. ¿Qué recurso van a interponer para que yo aclare esa calificación? Revisión o apelación. ¿Cuál sería? Apelación. No. ¿A quién le van a decir que corrija su error? Al mismo ente que emitió la resolución. En este caso sería el recurso de. Revisión. Revisión. Revisión, exactamente. ¿Sale? Muy bien, compañeros. Revisión. Oiga, Héctor, te equivocaste, ¿eh? No emitiste una calificación adecuada. Corrige tu error. ¿Sale? Pero si yo me pongo necio o ya senté la calificación en acta y yo ya no la puedo aclarar porque ya no está en mis manos, a lo mejor se comunican con la licenciada Arroyo y ella tendría que comunicarse con la dirección. El maestro Héctor se equivocó y vamos a pedirle, ya vamos a emitir una nueva acta para que se haga la aclaración. ¿A quién acudieron? a mi superior jerárquico. Entonces, ese es un recurso de apelación. ¿Se entendió la diferencia, compañeros? Mi estimado Rubén, te escuchamos. ¿Y cuál es el tiempo que marca la ley para poder aplicarlo? El recurso de revisión, de, de, de apelación, le digo que normalmente están en un plazo de 15 días. Aunque hay que revisar cada caso en particular, ¿eh? Porque hay materias que tienen un distinto plazo. Muy bien. Ok. Y el recurso de queja, compañeros, se va a ver, el recurso de queja procederá en aquellos casos... Disculpen la, la obviedad, compañeros. Que no proceda el recurso de apelación. Que no proceda el recurso de revisión. Valga la redundancia, parece muy obvio, ¿verdad? Pero la queja tiene una diferencia a la revisión. ¿Sale? Pero también es muy distinta la apelación. Y déjenme explicar por qué. En la queja. Vamos a interponerla ante el órgano que emitió el acto y esta a su vez la remitirá a su superior. ¿Sale? La queja se interpondrá sobre aquellas cuestiones que no sean no de fondo. ¿Sale? Porque si fuera fondo sería el recurso de apelación. Por ejemplo, ahí les va. Yo, actor, presenté mi demanda. ¿Sale? Presenté mi escrito de demanda. Aquí está. Y su señoría me dijo: no. No admito a trámite tú. Demanda. Ay, ¿qué voy a hacer? O presento el recurso de queja. Y entonces, ante él mismo que emitió el acto, le presento mi recurso y este lo tendrá que remitir a su superior. Su superior va a calificar el recurso y podrá determinar, superior. ¿Sabes qué? Admite a trámite la demanda. Te equivocaste. ¿Sale? Entonces, ese es el objeto de este recurso. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? ¿Sí o no? Muy bien. Ok. Por ejemplo, otra vez un asunto muy burdo. Que resulta que ahorita apagué. ¿Apago el micrófono? y de pronto no me escuchan y algunos de ustedes le pueden decir hey no se escucha no se escucha y a lo mejor le dicen a la licenciada Arroyo, licenciada no está no se está escuchando el maestro y ella agarra y me dice oiga qué cree no se está escuchando su recurso que presentaron es un recurso de queja porque esa cuestión del audio no es una cuestión de fondo lo entendemos compañeros la cuestión de fondo es su calificación, ¿verdad? ¿Sí quedó claro o no? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Procesos impugnativos de nulidad de cosa juzgada. Vamos a ver, compañeros. Ya se actuó dentro de todo este proceso. Ya agotamos todo. Ya se está ejecutando esta sentencia. Pero después, durante esta fase de ejecución, resulta que se actualizan pruebas que determina que las pruebas que se desahogaron en juicio son ilícitas, se demuestra que hubo corrupción en la tramitación del juicio, se demuestra que se dejó en estado de indefensión algunas de las partes. ¿Vamos bien? Entonces, la nulidad de cosa juzgada es, aunque tengamos una sentencia firme, la dejemos sin ningún efecto. ¿Por qué? Porque la prueba fue ilícita, porque hubo una corrupción por los funcionarios judiciales, porque se dejó en estado de indefensión a la perso a una de a la persona que ha sido condenada. ¿Quedó claro, compañeros? Les pongo un caso. Ahí va. Imaginen este supuesto. Muy bien. No Ok. No, no hay nada. Bueno, este. Aunque sea esta imagen, ahí va. Esta persona que vemos acá ha sido condenada por el delito de feminicidio. En el año 2018 se determinó su responsabilidad y se agotaron todos los medios ordinarios. Ya no hay más que hacer. Se le dieron 50 años de prisión. ¿Sale? Después, ya que lleva preso 10 años, a lo mejor algunas personas que se encargan de verificar estas sentencias, pues verifica que en su momento se le declaró confeso con pruebas nulas. No se le dio la oportunidad de la defensa. ¿Sale? Además, los funcionarios judiciales, el juez se corrompió cuando dictó sentencia. ¿Sale? Compañeros, la pregunta que les voy a formular es: ¿es justo que esté los 50 años de prisión? Porque ya tiene una sentencia firme. ¿Qué hay que hacer? Declarar la nulidad de la cosa juzgada y entonces dejar en libertad a esta persona y que el Estado me pague por los daños y perjuicios que me causó por esa sentencia que dictó en mi contra. ¿Lo comprendimos o no, compañeros? Comentarios dudas Yo sobre... sí la escucho mi estimada ay no soledad. no soledad te la escucho por favor pero por ejemplo en este caso si si las pruebas que presentaron de acuerdo a la sentencia que le dictó el juez sí fueron probatorias pero no tuvo quien lo defendiera aún así el día de mañana años después puede pelear su defensa le pongo un caso Florence Cassés. Florence Cassés tenía una sentencia condenatoria firme. Bueno, es. estaba, estaba la tramitación de desamparo correspondiente. Pero, ¿qué ocurre ahí? La cuestión del efecto corruptor. O sea, evidentemente cuando se sentenció a Florence Cassés, había evidencia de que ella era responsable. ¿Vale? De acuerdo a la... A las autoridades mexicanas, ¿eh? Muy bien. En este punto, bueno, no aparece nada en la imagen. Bueno, en este punto, Florence Cancés ya, ya había sido condenada a 60 años de prisión y después en amparo directo la modificó. Bueno, la, la habían dictado a 90 y después creo que en el amparo directo la redujeron a 60 años, ¿no? Algo así. El punto principal es de que hubo muchas irregularidades. Con el tema, pues, de, de la exhibición en medios de comunicación, con el tema de que no tuvo derecho a una adecuada defensa, con el tema de que no se le dé informe a su consulado, etcétera, etcétera. El efecto corruptor. Y el efecto corruptor, aunque usted tenga elementos para establecer su responsabilidad, implica una violación al debido proceso. Como consecuencia, el efecto más natural, es de que todo lo que tenga nacimiento en ese efecto corruptor quede sin ningún efecto. ¿Se entiende? Y si eso se demuestra ya una vez dictada la sentencia, pues aún así tenemos que corregir esta vulneración que le estamos causando a la parte. No sé si me explico, mi estimada Soledad. Sí, maestro. Nada más ¿Eh? que tengo otra pregunta. Sí, dígame, por favor. Después de cuánto tiempo que se dicta una sentencia, se puede apelar o se puede, sí, apelar. A ver, esta no es una apelación, ¿eh? Atenta con esto. Esto que estamos señalando es una nulidad de cosa juzgada. Ya tenemos una sentencia firme. Es más, jurisdiccionalmente ya no hay ningún recurso que interponer. Ya no hay nada que hacer. Pero encontramos estos elementos. Por eso... Dentro de esta clasificación de los medios de impugnación, podríamos decir que es un, medio de, es un medio excepcional. ¿Me explico? Porque ¿cuánto tiempo usted tiene para impugnar? Pues ya señalamos la apelación: 15 días a partir de que se ha dictado la resolución que le causa un agravio. Y todavía tiene otros 15 días cuando presenta usted el amparo directo. Pero aquí ya tenemos una persona que ha sido condenada. Ya tenemos una condena en particular sobre este asunto. Entonces ya se está cumpliendo inclusive la sentencia. Ya a usted le dictaron 50 años de prisión y ya lleva usted 10 años. Y a lo mejor imagínese como esto de la película de presunto culpable y demás, de pronto una ONG entra a revisar los asuntos que están en ese penal y de pronto sobre su asunto en particular se actualizan estos supuestos. ¿Me entiende? Sí, maestro, ya entendí, ¿Sí? gracias. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Quedó claro? Bien, vámonos a continuar. Ahí va. Incidentes impugnativos. Nulidad de actuaciones. Ahí va. Compañeros, lo que vamos a pedirle al órgano jurisdiccional que emitió una resolución que no se encuentra apegada a derecho, ¿cuál es, compañeros? Esta resolución que emitió el órgano no se apega al marco normativo. ¿Qué vamos a pedir, compañeros? ¿Qué vamos a establecer? Vamos a verificar que su actuación sea declarada nula, la nulidad de actuación, porque la realizaste fuera del marco que establece la ley. Les pongo un ejemplo. Ahí va. Imaginen el siguiente caso. Vamos a hablar de la notificación. Ahí va. Muy bien. Ahí va. Tenemos esta notificación. Muy bien. Resulta que me emplazaron a juicio en un domicilio que no era el mío. Y me voy enterando de que existe un juicio en mi contra aquí al momento que se está dictando una sentencia. ¿Cuál es el efecto de la nulidad de actuaciones? Que esta notificación quede sin efecto, que todo lo actuado en este proceso de alguna manera va a ser declarado nulo y se regrese al punto en el cual sea debidamente yo emplazado a juicio. ¿Se entendió el tema de la nulidad, compañeros? ¿Si ¿Sí estuvo claro o no? ¿No les quedó claro? Sí. Sí, a ver. Vi usted, a usted, ya se me perdió, mi estimada compañerita. Por ahí vi una persona como que no le quedó muy claro. ¿Sale? A ver, alguna duda, por favor. Quiero que le quede muy claro la nulidad de actuaciones. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a hablar de un asunto de naturaleza penal. No, 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 bueno, es que ahí no quedaría del todo. A ver. Adai Cervantes dice que no le quedó claro. A ver. Otra vez. Ahí va. Vámonos tres al tema de la notificación. La notificación para que yo sea emplazado a juicio, pues de alguna manera tiene que cubrir ciertos requisitos que establece la ley, que sea en mi domicilio, si no tengo domicilio, mi fuente de trabajo, si no tengo en donde me encuentre. ¿Sale? Debe de primero llegar el actuario y requerir a la persona. Si no se encuentra, deja un citatorio. ¿Sale? Si al día siguiente hábil que me tenga que notificar, no lo atiendo, la notificación... Se va a atender con la persona que se encuentre. ¿Sale? Y si nadie quiere atender esta notificación, inclusive se niegan, va a dejar el actuario cédula de notificación. ¿Sale? ¿Qué pasaría si el actuario judicial no cumpliera con estos presupuestos? ¿Sale? Y me, y me notificó según él. Y ya estoy en la fase donde el juez va a dictar sentencia y yo ni siquiera he enterado. ¿Qué van a declarar ustedes sobre esa actuación? ¿Que estuvo bien hecha? ¿Qué van a hacer? Pues declarar su nulidad, ¿verdad? Por principio de cuentas, no cumplió con estos requisitos. No me dejó citatorio, no me dejó, no me dejó, no me dejó cédula de notificación, no tuve la oportunidad de defenderme en juicio. Y entonces que esta notificación que se realizó quede sin ningún efecto. Y que quede sin ningún efecto traería esta consecuencia, compañeros. Ahí le va. Vean, ¿eh? Vean todo lo que pasó aquí. En este punto se me debió haber notificado. Ya estamos hasta acá, hasta el punto donde se va a dictar sentencia. Y logramos demostrar, que esta notificación es nula. ¿Qué va a ocurrir, compañeros? Lo que va a ocurrir es de que vamos a retrotraer el presente asunto hasta aquí. ¿Sale? Si pasaron tres, cuatro meses, un año, pues con la pena, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí, compañeros. Muy bien. Siguiente. La recusación. Muy bien. ¿Recuerdan en qué consiste la famosa figura de la recusación, compañeros? ¿No lo recuerdan o sí? Sí, es este lo del largo popular, la contrademanda. Ok, exactamente en la recusación lo que va a ser la parte demandada es el que presentará excepciones y entonces la demandada tendrá que contestar esa reconvención muy bien muchas gracias mi estimado raúl rubén perdón muy bien rubén bien seguimos con el siguiente comentario ahí va la reclamación contra providencias precautorias ¿Listos? Muy bien. Vamos a poner ahora como demandada a Victoria Martínez. Ahí va. Veamos el siguiente caso. Resulta que Victoria fue demandada por Rubén. ¿Sale? Y ya, y ya prácticamente Victoria perdió el juicio se dictó una sentencia estimatoria que favorece a Rubén. Como, se, como Victoria no cumplió con esta determinación, se va a embargar sus bienes. ¿Sale? Y resulta que en la propiedad de Victoria hay unos autos estacionados y estos autos son de María de Lourdes y son de mi estimado José. ¿Sale? José y María de Lourdes. ¿Ok? Sobre este embargo, ellos van a presentar por conducto de Victoria una reclamación contra providencias precautorias. ¿Por qué? Porque van a decir, esos autos no debieron hacer materia del embargo porque no son de mi propiedad. Son propiedad de Lourdes y son propiedad de José. Y aquí tengo los títulos que acreditan que son de ellos. Por lo tanto, esos bienes no pueden ser sujetos del embargo. ¿Se entendió, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Recuerden, en el proceso hablamos del allanamiento. ¿Y qué tal si fuimos inducidos a confesar? ¿Sí? Ahí le va. Recordemos. Estamos. Aquí está la presentación del escrito de demanda. ¿Sale? Aquí está la contestación. Y en esta contestación, yo fui inducido a confesar, confesar y aceptar la pretensión del actor. Pero logro demostrar que hubo violencia, que hubo mala fe, que hubo dolo para que yo realizara esa confesión. El objeto de esta nulidad es que se deje sin efecto esa confesión y que me den la oportunidad. De presentar excepciones procesales. ¿Sí quedó claro o no, compañeros? ¿Sale? No, maestro, que lo pueda volver a explicar, por favor. A ver, voy a poner un caso con usted. Yo la demandé en un juicio. Imagínense que yo soy una persona que a lo mejor tiene por ahí algunas amistades peligrosas y le digo, ¿sabes qué? En este juicio que te demandé, más te vale que no contestes. Más te vale que aceptes lo que yo te estoy reclamando, si no, vas a ver cómo te va a ir. Y en esa situación usted tiene miedo. Y entonces acepta ante el órgano jurisdiccional que mi pretensión es cierta. Ya un poquito después se arma de valor y dice, "No, ¿sabe qué? No, no, no me mate, no 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 le voy a tener miedo a usted. Y entonces voy a decirle al juez que se quede sin efectos esa nulidad de confesión porque hubo violencia, porque hubo dolo, porque hubo una situación en la cual yo le causé intimidación para que usted confesara. Yo la induje al error, yo la induje a esa situación para que usted se declarara confesa. ¿Se entiende? Porque si usted confesó, prácticamente está aceptando que me asiste la razón. Y si usted confesó, qué tipo de sentencia va a tener, pues en contra de usted, ¿verdad? Entonces aquí el punto principal es que usted pueda defenderse, ¿verdad? Muy bien. Sí quedó claro, ¿Sí? sí. Muy bien. Gracias. A sus órdenes. Siguiente. Oposición en juicios concursales. Bien. Quiero poner un ejemplo también muy práctico para que lo entiendan. Ahí va. Esta empresa. Vamos a ponerle un nombre. Ahí va. La empresa se llama. Acme. ¿Sale? Acme Corporation. Cuyo presidente es el Coyote. ¿Sale? Y cuyo gerente es el Correcaminos. Ahí está. Acme Corporation. Esta empresa le debe a un montón de acreedores. ¿Sale? Le debe a BBVA, le debe a Bancomer, le debe a Santander. Este es acreedor en primer lugar, este es acreedor en segundo y este es acreedor en tercero. Quien reclama el concurso mercantil para que se declare en bancarrota a ACME es Santander. ¿Quién puede presentar oposición con mejor derecho en este juicio que Santander? ¿Quién tiene un mejor derecho de cobro? Pues BBVA y también inclusive Bancomer. Ellos pueden presentar oposición en este concurso. Ah, está bien, te debe a ti, pero quien está en primer lugar de la lista soy yo. Entonces, aguántame porque quien tiene un derecho de prelación soy yo, BBBA Pancomer, como me escribieron en el chat. Primero en tiempo, primero en derecho. Sale Vázquez Rivera, Diego Armando, me dice esta cuestión y tiene mucha razón. El primero en tiempo, primero en derecho. ¿Está claro, compañeros? ¿Sale? Muy bien. Ahí va. Lo siguiente no es como tal un medio de impugnación. Inclusive algunos de oficio lo hace el propio juez. La revisión de oficio. ¿Sale? A ver. ¿Qué significa esto? Ya este juez que tanto hemos citado, compañeros, que tanto hemos mencionado, ahí voy, ¿eh? ya este juez ha emitido su sentencia, pero como una persona muy cuidadosa, sin que las partes se lo soliciten, revisa exhaustivamente la sentencia que ha emitido. ¿sale? Nadie se lo está pidiendo, pero prefiere mejor pues que todo quede muy claro y que no haya dejado ningún punto de analizar. ¿Sale? Esta es una revisión de oficio. Nadie se lo pidió al juez, pero él quiere estar y cerciorarse de que esa sentencia la emitió con forma derecho. ¿Está claro? ¿Vale? Ok. Siguiente. Aclaración de la... Sentencia. ¿Cómo opera esto? Ahí va. La obligación del juez es comentarle esta sentencia a las partes procesales. ¿Sale? Y si actor y demandado tuvieran dudas en relación a esta sentencia, ¿qué va a ocurrir? Su señoría, solamente acláreme el contenido de la sentencia. No le pido que la modifique y revoque, acláreme porque hay algunos puntos que no le entiendo. No me queda claro por qué fijó esta cantidad, no me queda claro por qué fijó este interés. ¿Se entendió, compañeros? Acláreme. Otra vez, dejen, 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 pongo un ejemplo burdo, otra vez. Resulta que a Victoria le puse un 9 de calificación a concluir la materia. Y del todo como que dice, no estoy tan conforme, pero solamente quisiera saber qué tomó usted en consideración para ponerme 9. Solamente acláreme qué tomó en consideración. Ni siquiera me está pidiendo rectificación, solamente lo que me pide es que le haga esa aclaración. ¿Qué puntos tomé en consideración para sentarle un 9 de calificación? ¿Se entendió? ¿Sí les quedó claro? Muy bien. Ok. Bien, compañeros. Llegamos a la última fase. Esta fase se da con una sentencia firme. Muy bien con una sentencia que ya no admite ningún medio ordinario de impugnación. Estamos en una fase después de concluido el juicio. Ahí va. Recuerden, antes de juicio, aquí está, lo marco con color azul. Dentro de juicio lo marco con color verde. Después de concluido el juicio, lo marco con anaranjado. ¿Vale? ¿Por qué estamos aquí? Porque ya tenemos una sentencia firme. Muy bien. Entonces, compañeros, lo que nos corresponde a las partes en la vía de apremio es solicitarle al juez se cumpla con qué? Con su resolución. No lo va a hacer de oficio el juez. Le vamos a pedir, juez, por favor, cumpla con su resolución al hacer una sentencia firme. O en su caso, iniciamos un juicio ejecutivo para hacer cumplir una un documento que tiene aparejada ejecución, que eso va a ser materia de otros temas más complejos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver la vía de apremio. ¿Listos, compañeros? Ok. ¿Por qué requeriremos el cumplimiento de la sentencia? Porque tenemos una sentencia firme. La sentencia definitiva ya se apeló. O en su momento, teniendo el plazo procesal para hacerlo, no lo realizamos. Si teniendo ese plazo, no impugnamos, compañeros, ¿qué va a pasar con mi sentencia? Quedará firme, ¿verdad? Entonces, esta sentencia ya ha quedado firme. Ahora sí, como dijera Juan Gabriel, palo dado, ni Dios lo quita. Muy bien, ya está totalmente firme, ya no hay nada que hacer. Muy bien. O en su momento tenía un medio ordinario de impugnación y ya se agotó. O un medio extraordinario como en el caso del juicio de amparo directo. ¿Sale? Recuerden, por favor, recuerden todo lo que va a transitar para hacer cumplir una sentencia. Aquí tenemos nuestra sentencia bien bonita, compañeros. Muy chula la sentencia, dictada conforme a derecho. ¿Saben cuál es la complejidad? Hazla cumplir. Primero esa sentencia se puede ser apelada. Ya la apelamos y se confirmó la sentencia. Bueno, ahora la parte que no está conforme se va al amparo directo. Y en amparo directo. El tribunal colegiado de circuito la confirma. ¿Sale? Ya no hay más que hacer. La sentencia ha quedado firme. Muy bien. Ya es la verdad legal. Ok. Seguimos. Bueno, las sentencias interlocutorias se cumplen al momento de darle continuidad con la tramitación de la demanda, ¿no? Por ejemplo, ahí le va estamos en el proceso jurisdiccional. Ahí va el demandado opone la excepción de litispendencia. El juez abre debate, recibe pruebas y emite su sentencia. Y se acredita que no hay litispendencia. ¿Sale? No, litispendencia. Entonces, como no se acreditó la litispendencia, ¿qué va a pasar con este juicio? Va a continuar su tramitación. Se le da cumplimiento, ¿verdad? ¿Se entendió? Porque lo que quería el demandado es que quedara sin efecto este juicio y se reenviara al juez que estaba conociendo de la primera cuestión. Pero ya el juez dijo, no hay. Lites pendencia. Continuamos con la tramitación del juicio. ¿Muy bien? Ok. Los convenios y transacciones judiciales que se cumplimenten tienen los mismos efectos de una cosa juzgada. ¿Sale? A ver, ¿cómo está esto? A va. Les voy a poner un ejemplo. En esta controversia A contra B, decidieron resolver su controversia ante un medio alterno de solución de controversia y llegaron a un acuerdo en la que B le iba a pagar 50 mil pesos. A. Después A dice como que no estoy tan conforme y quiere desconocer este acuerdo y quiere irse a un proceso jurisdiccional. ¿Lo puede hacer? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Sí lo puede hacer? ¿Alguien? ¿Nadie, compañeros? Sí, sí lo puede hacer. La sí, respuesta, maestra. la respuesta es no. No, porque ya aceptó un dinero, ¿no? Exactamente. Y en este punto, este acuerdo, los acuerdos que celebremos son cosa juzgada. ¿Sale? Los celebramos en medios alternos. Llegamos a un acuerdo conciliatorio. Reparamos el daño, ya no hay más que hacer. Es un acuerdo que tiene efecto de cosa juzgada. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. En materia laboral. ¿Ande? Disculpe. Rubén, te escuchamos. Sí, disculpe, y a poco en esa parte no aplica el, la situación que exponía hace un rato, de que posiblemente lo obligaron a que aceptara esa, ah. esa cantidad. Bueno, entonces, demuéstreme usted, a ver, de acuerdo, acuerdo con el micrófono. Entonces, ahora lo que tendría que pasar ahí, mi estimado Rubén, es que usted me tendría que demostrar que usted fue inducido a celebrar ese convenio, que usted sufrió violencia, que usted sufrió dolo para que usted suscribiera ese convenio. Y si me lo logra demostrar, podríamos sí dejar sin efectos dicho acuerdo. Pero normalmente el acuerdo se hace en un consentimiento de las partes. Normalmente en el acuerdo, las partes inclusive negocian sin necesidad de un tercero. Si usted me logra demostrar que sí hubo violencia en su contra para celebrar ese acuerdo, adelante, entonces sí podemos declarar su nulidad. ¿Sí, Rubén? ¿Sí? Muy bien. Bueno, teniendo okay. en primera parte una posible. ¿Mande? ¿Mande Rubén? Digo, teniendo un allanamiento en primera parte, pues ya no sería posible, pero si se logra demostrar que hubo dolo, pues todavía es posible, ¿no? Pudiese ser el, el objeto de que usted demuestre que fue inducido ese error, que fue obligado a celebrar un convenio. ¿Sale? Muy bien, muy bien. Laudos. Laudos. Los laudos que dictan las juntas de conciliación y arbitraje no admiten ningún otro recurso ordinario. Lo que nos queda con un laudo que dicten esas juntas que están a punto de desaparecer es amparo directo. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí, compañeros? Perfecto. Ahora vemos cómo se va a dar cumplimiento a la ejecución. Ahí va. Muy bien. Modalidades de ejecución de las sentencias. La ejecución de la sentencia consiste en dar o entregar. Primero, una suma de dinero. Ahí va. En este juicio, en esta sentencia que se dictó en esta controversia, se condena a A, que es el demandado, a la entrega de 100 mil pesos a favor del actor que es B. ¿Ok? En este caso, la ejecución es entregar esta cantidad más los intereses que se hubiesen generado. ¿Sí nos quedó claro, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí? Siguiente. La ejecución de entrega de un bien mueble o de un bien inmueble. En esta sentencia se condena a A para que entregue un bien inmueble que demostró ser el legítimo propietario B, demostró que le asiste el derecho. Entonces, el objeto de esa ejecución es de que A haga entrega de ese bien inmueble. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Vale? Siguiente. Ejecución consistente en la entrega de una persona. En este juicio familiar, la guarda y custodia durante la tramitación del juicio la tiene A. Cuando concluye el juicio, se demostró bajo el principio de ponderación de interés superior del menor que la persona que debe ejercer la guarda y custodia del menor es B. Entonces, el objeto de esta sentencia en materia familiar es que A Entregue el menor a B. ¿Sale? Entrega de persona. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Sentencias de hacer. Un hecho de carácter personal. Valga la redundancia. Yo le presté a Rubén 100 mil pesos y el objeto de carácter personal es que Rubén, el cumpli en cumplimiento de esa obligación personal que suscribió conmigo, me entregue esos 100 mil pesos. ¿Vamos bien? Ok. Hecho no personal. Si no es personal, entonces implicaría que sea real. Ahí va. Ahí va. Real. Resulta que mi estimada Verónica entregó a una casa de empeño unas joyas. Verónica pagó su adeudo. Y ahora la casa de empeño no le entrega las joyas. Este hecho no personal implicaría que la casa de empeños se libera de la obligación entregando estas joyas o joyas que tengan un valor igual o superior al que mi estimada Victoria pues empeñó. ¿Quedó claro? ¿Sí? Siguiente. Firma de un instrumento o celebración de un acto jurídico. Ahí va. En esta sentencia en la cual A es el actor y B es el demandado. A suscribió un contrato de compraventa en los ochentas con B le terminó de pagar y B nunca otorgó su firma en la celebración de esta escritura y por eso A lo está demandando. El objeto de esta sentencia es que B, de forma obligatoria, acuda ante el notario y otorgue su firma para reconocer esa transacción. Si B no acude. Entonces el juez va a suplirlo y va a firmar por el demandado para la entrega de ese bien. ¿Lo comprendimos, compañeros? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Siguiente. Decimos rendición de cuentas. Vamos a hablar de un juicio sucesorio. En este juicio sucesorio, vamos a concluir con la adjudicación de los bienes a los herederos y el albacea va a rendir cuentas de su administración. Entonces, el objeto es rinde cuentas. ¿Sale qué fue todo lo que hiciste durante el trámite de este juicio sucesorio? Rinde cuentas. Muy bien. El objeto de esta ejecución. ¿Vamos bien? Ok. Seguimos. El objeto de la ejecución de la sentencia. La división de una cosa común. En este juicio que versa sobre derechos reales, resulta que hay un terreno que se peleaban los hermanos A, B y C. Y el juez concluye en esta sentencia con la división en lotes de este predio. ¿sale? Divide una cosa común y entrega a cada uno de estos, pues de alguna manera una parte proporcional de este bien inmueble. Mi estimado Rubén, te escuchamos, por favor. Una pequeña duda, ¿cómo prevenir el autotutela por parte de la, del demandado? Mayormente pues pierden los casos o aunque no, pues nadie está enteramente de acuerdo en que, que lo escogen de un bien o de una persona y pues va a tener ese sentimiento de resolver la situación de algún otro modo. Bueno, si actuara de forma violenta, por ejemplo, que se no estuviera convencido de esta resolución, pues se tiene que aguantar, ¿no? Porque un juez la ha ordenado, esta es la ejecución de la sentencia. Si él no obedeciera la orden, ¿qué cree? El juez dispone de la fuerza pública para hacer cumplir su de determinación. No es si quiero o no. Es un cumplimiento obligatorio. Y no cumplir con una sentencia que ha dictado un juez pudiese constituye la comisión de un de hecho de, de un tipo de un delito configurado en, en, en los tipos penales contra la administración de justicia. Ese sería un punto principal, mi estimado Rubén. Muy bien, no es siquiera o no, es cumplimiento obligatorio. Bien. Sí, muy bien. Sí. Bien, siguiente compañeros, una obligación de no hacer. ¿Sale? Es decir, lo que usted me dijo, mi estimado Rubén, no ponga resistencia, cumpla con la ejecución, porque si no vamos a hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir esta determinación del juez. ¿Sale? Muy bien. Esto realmente lo que va a ocurrir en el cumplimiento de esta ejecución. Todo lleva un orden para cumplir esta ejecución. Ahí les va. Y vamos a llegar también al tema del embargo. Pero antes de empezar con esta diligencia de embargo, vamos a verificar qué ocurre. Aquí tenemos la sentencia que condena a A al pago de 500 mil pesos. Lo primero que tiene que hacer el actuario judicial sería acudir al domicilio de A y requerirle a A el pago de los 500 mil pesos. Si A cumple, ¿qué va a pasar, compañeros? Pues lo más natural, si A cumple y paga, pues se va a archivar este expediente porque se dio cumplimiento a la sentencia, a la ejecutoria, ¿verdad? Quedó claro? Sí. ¿Y si no sé, María de Lourdes quiere mencionar algo porque veo como que estaba ahí como tratando de abrir micrófono. ¿Todo bien, María de Lourdes? Sí, macho, se anula la, el acto, la la controversia, macho. Pues bueno, no es que se anule. Lo que se va a dar hasta cierto punto es cumplimiento y ordenar su archivo, porque se cumple. No es que se anule, se cumple. Y por eso lo vamos a archivar como asunto concluido. Carpetazo. Exactamente. ¿Sale? Muy y bien. Man. Muy Gracias. bien. A sus órdenes. Mi estimado Horacio, no sé si sea como un tema de que esté de acuerdo o un comentario. Lo escuchamos, por favor. Podría ser, este, licenciado, como un modo alternativo con, con lo que había comentado en la, la sentencia resultoria. Este, llega una parte de acuerdo y... ¿Te pagan en, en, en ese momento y ya está ahí queda? ¿Podría hacer eso? ¿Es, ya... es esto. O sea, aquí el punto, mi estimado Horacio, es de que ya hay una sentencia que usted está cumpliendo. La sentencia a usted lo condenó a que me pagara 500 mil pesos. Y cuando llega el actuario y usted me paga los 500 mil, ¿qué está haciendo? Cumpliendo con esa sentencia. ¿Sale? Perfecto. Y cumpliendo con ¿Sabes? ella lo que va a hacer el actuario, le va a informar al juez, se dio cumplimiento a la sentencia, ¿sale? Y por lo tanto, se archive la presente causa concluida. ¿Muy bien? De acuerdo. Muy okay. bien, gracias. Okay. ok. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de que no quiera pagar a o que no tenga dinero para pagar? Vamos a poner que no tenga dinero. Vamos a proceder a la diligencia de embargo. ¿Listos? Bien, rápidamente, ya voy a terminar, y nada más vamos a ver el embargo. Ahí va. Lo primero es de que, como no pagó, se va a dictar el auto de embargo. Nuevamente les voy a decir una cosa. Ya como actuarios deben ir preparados no vas a cumplir. Bueno, ya vengo con este auto de embargo en la cual el juez me conmina de que si no cumples con esta obligación, realicemos un embargo precautorio, ¿sale? Y vamos a poner en este caso vamos a designar un depositario para que pues puedas cumplir con tu obligación. ¿Sale? Se lleva a cabo la diligencia de embargo. Vamos a empezar con esta diligencia. ¿Listos, compañeros? Citamos a la parte. ¿Sale? Por eso llegamos al auto exequendo. Llego, toco el domicilio, se encuentra Juanito Pérez. No, que sí se encuentra. Ok, Juanito Pérez, de este, eh, tienes una sentencia en condenatoria que ya causó ejecutoria en la cual se te condena a pagar 500 mil pesos. ¿Los tienes? Aquí está. ¿Tienes el pago? ¿Tienes el dinero? Mm, no, no lo tengo. Lástima, Margarito. Por favor, te pido, mi estimado Juanito Pérez, señales bienes. ¿No los quieres señalar tú? Bueno, entonces pasamos el balón a la cancha de la parte actora. ¿Se entiende? Esto es obligatorio, ¿eh? O sea, si se opone Juanito Pérez a abrir el actuario, el actuario puede hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir esta disposición. ¿Sale? Y bueno, como se negó, ahora el actor va a señalar los bienes. Nota, 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 por favor. En este caso, tenemos este bien. Ahí voy. A ver, hay una presunción. Perdón, eh. Ahí va. Hay una presunción, compañeros, de que los bienes muebles que se encuentren dentro de este inmueble, son del titular del inmueble. ¿Sale? Por eso todo lo que vean ahí, compañeros, el actuario va a considerar que son del demandado, salvo que prueben lo contrario. ¿Lo comprendemos o no, compañeros? Ay, que esa tele no es mía, es de, de mi hijo, de mi papá, es de mi hermano. Lo siento, está en su propiedad y tenemos esa presunción de que es suya. ¿Cómo lo podrías demostrar que no? Factura. Esta factura indica nombre de quién está, no es mía. Muy bien. ¿Sí o no, compañeros? Sobre esos bienes, materia del embargo, vamos a designar a un. Depositario, quien los va a custodiar hasta en tanto no se lleve a cabo un remate judicial y se va a entregar la documentación del embargo y bueno, firman dos testigos y además tendrá que firmar el demandado. Si no firma el demandado, va a suplir su firma el actuario judicial. Mi estimada María de Lourdes y después Rubén. ¿Te escuchamos, María de Lourdes? Macho, ¿se busca un aval? No, eso ya eso ocurrió desde un principio. Aquí no tiene caso el aval, pero aquí ya estamos ejecutando. Aquí ya estamos cumpliendo con la sentencia del juez. Sí, Macho, gracias. ¿Sale? Muy sí. bien. Mi estimado Rubén García, te escuchamos, por favor. Ay, Rubén. Cerrado, embargo, no... A ver, Rubén, ahora sí te escuchamos, por favor. En el caso de que en el embargo no se cubra la suerte principal, ¿amerita una prisión preventiva? Vamos a, vamos a embargar y normalmente los bienes que tienen ahí tienen que alcanzar la suerte principal. Si usted no se niega, no amerita a esa prisión preventiva si usted se negara y obstaculizara el ejercicio de la acción de cumplir cumplimiento de una ejecución, sí existe la posibilidad de que se integre una carpeta de investigación en su contra por delitos contra la administración de justicia. ¿Se entiende? Sí, pero me refiero a que en el caso de que al momento de ejecutar el embargo, los bienes que se recauden no alcancen a cubrir la suerte principal. ¿Cómo se, ¿Cómo se alcanza a cubrir el valor restante? Por ejemplo, si ya al momento de embargar la tele y demás este, artículos, pues justifiquen las personas que se encuentran ahí que pues no son del, de la persona que está siendo partícipe del embargo. ¿Cómo se cubre el resto de la suerte principal? Pues bueno, nadie está obligado a lo imposible. En todo caso, si no es suficiente, pues bueno, pues con ese monto se van a quedar las partes, ¿no? Nada más, con ese monto. Y por deudas de carácter civil usted no puede ser privado de su libertad, ¿vale? Muy bien, por ahí vi otra manita levantada, ya bajó la mano mi estimado compañero. Por ahí, ¿quién era? ¿Quién era? Es Víctor Guerrero Romero, por favor. Víctor, Víctor, ¿ibas a comentar algo? Te escuchamos, por favor. Sí, no, no tenía la duda que si eh, a la hora de quererlo embargar tiene un amparo. Ah, bueno, si ya tiene un amparo que suspende el acto de autoridad, entonces el actuario no puede llevar a cabo esa diligencia. ¿Y cómo cuánto tiempo puede durar un amparo? Pues bueno, el amparo hasta en tanto se resuelva si el acto de autoridad vulnera, lo, vulnera algún derecho contemplado en la Constitución, pues eso pues puede llevar, es muy relativo, ¿no? Puede ser seis meses o más. O sea, lo que está haciendo usted con el amparo no es que al final de cuentas usted sea como un amparo para cometer ilegalidad. No, lo que está haciendo usted, usted es detener el acto de autoridad para que no se ejecute. Okay. ¿Sale? Muy bien. Gracias. Ok. Bueno, se entrega la documentación del embargo. Como les dije, si no quiere firmar el demandado, el actuario va a firmar por él y va a sentar eso dentro, dentro de su cédula de notificación. Muy bien. Ok. Los, después tenemos los derechos que devienen del, 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 deriven del embargo. Ya lo hemos mencionado, ¿verdad compañeros? Es como, por ejemplo, de este embargo que se llevó a cabo en la cual el embargo se llevó en la propiedad de Rubén y Rubén en esta propiedad tenía dos autos y estos autos demostramos que son de de, de Guerrero Romero y de María de Lourdes. Entonces lo que vamos a hacer con esto es que quede sin ningún Efecto. Muy bien. O también, si el actuario, por ejemplo, quien quiera contestar, ¿qué pasaría si el actuario ni siquiera requiriera el pago? Si llegara y realizara el embargo. Compañeros, ¿está cumpliendo con el debido proceso? No. No. Entonces, ¿qué incidente vamos a presentar? El de nulidad de actuaciones. Su señoría deje sin efectos ese embargo porque el actuario no cumplió con los presupuestos que establece la ley para llevarlo a cabo. Compañeros, ya en el último punto, ya se llevó a cabo el embargo, ya tenemos un depositario judicial. Ahora vamos a ver qué va a ocurrir aquí. Compañeros, como no pagó y no puede pagar o no, no quiere cumplir, Vamos a vender los bienes materia del embargo. Cuidado con micrófonos. Vamos a vender los bienes materia del embargo. Ahí va. Ay, bueno, aquí me equivoqué. No son bienes muebles acá. Son bienes inmuebles. Para que lo agreguen así, ¿eh? Inmuebles. Ahí va. Primer punto. Enajenación de bienes. Muebles. Punto número uno, consignación. ¿Sale? Acepto los bienes, materia de la presen del presente embargo en consignación. Ahí va. En este embargo, ¿sale? Se embargaron varias joyas. Y como sobre estas joyas nadie compareció al a la almoneda para que compraran estas joyas, el valor de estas joyas ascienden a un millón de pesos. ¿Sale? El adeudo que señala el juez es de 700 mil pesos ya contando los gastos del presente juicio, así como las costas judiciales. Como nadie compareció, el actor dice, en consignación, acepto estas joyas y el remanente de 300 mil pesos, se los voy a entregar al demandado. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Ahora sobre bienes inmuebles. Vamos a proceder al remate de ese bien inmueble. Le pedimos al registro público certificado de libertad de gravamenes. Presentamos un avalúo que no tenga una duración más de seis meses. Ponemos el inmueble en subasta. Al mejor postor es el que se le va a entregar ese bien. Se entrega el precio por parte del postor, se realiza el otorgamiento y firma de escritura y se paga a la parte actora. ¿Se entendió el proceso de remate o no, compañeros? ¿Sí quedó claro? Entonces, este bien inmueble, esta casa, este departamento, se fue a un remate judicial. ¿Sale? En el juicio principal, resulta que se condenó a la parte demandada al pago de dos millones de pesos. ¿Ok? Ya contando gastos y costas judiciales. El valor del bien inmueble de acuerdo a la, la, la valúa Es de tres millones de pesos. Pero como hasta cierto punto en la subasta. A veces puede haber un pago menor. Resulta que la persona que adquirió el bien. Lo compra a dos millones. Quinientos mil pesos. Ok, por lo menos cubrimos la suerte. Principal. ¿Sale? Entonces, de la compra de este bien se le va a entregar a la persona que cubrió esta cantidad, se le entrega libre de todos los gravámenes, se paga a la parte actora los dos millones y va a quedar un remanente de 500 mil pesos que le vamos a entregar al demandado. Si ¿Sí lo entendimos, compañeros. ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Ya, el último punto. Adjudicación en pago. ¿Listos? Muy bien. El mismo caso que señalamos con antelación. La propiedad de B, nadie la quiso comprar. ¿Sale? La propiedad de B, pues estuvo ahí, ningún postor llegó al precio. Y entonces A dice, pues bueno, la acepto en adjudicación, ¿sale? El inmueble, la, la voy a tomar, vamos, vale 2 millones y medio, se me adeudan 2 millones, doy el remanente de 500 mil pesos. Lo entrego y damos por concluida la presente causa. El propio actor adquiere los bienes materia del embargo. ¿Lo entendimos, compañeros? Muy bien. Y con esto, compañeros, concluye la ejecución. Y entonces, ahora sí, vamos a archivar el presente expediente como concluido. Y estos son los puntos que versan sobre su materia, compañeros. Cipriano Gómez Lara, de verdad, de los mejores libros para teoría general de proceso, también el de José Ovalle Favela, y bueno, en una práctica procesal, Carlos Arellano García, práctica forense civil y familiar. Y en particular, pues hemos transcurrido con cuatro importantes unidades mis estimados futuros abogados, yo les recomiendo lo siguiente: prepárense bien, estudien, si les quedó dudas de verdad revisen los videos, revisen los podcasts. apenas estaba revisando compañeros, que muy pocas personas acceden a los videos y por favor, revísenlos con mayor detenimiento. No es por nada, pero voy a comentar algo que a lo mejor no es ninguna, ninguna vanagloria ni nada por el estilo. Pero sinceramente, revisen ustedes en cualquier instituto de formación profesional para la carrera de licenciado en Derecho, no les entregan los videos, compañeros. Y aquí estamos procurando que a más tardar en un lapso máximo, máximo de 24 horas, y eso es máximo, se les entrega el video. Porque a veces prácticamente a la mañana siguiente, ya están listos. Entonces, descarguen el podcast. El podcast solamente tiene una duración de cinco días, su descarga. Descargándolo, ya lo tienen ustedes para siempre, pero hay que descargarlo. Si no lo descargan, pues ahí va a caducar el en enlace, compañeros. ¿Sale? El podcast, la ventaja que tienen es que si están en el gimnasio, si están en su trabajo, si están en el transpo transporte, si están haciendo el aseo de su casa, si están lavando su coche, lo que sea. Se siguen preparando. Entonces, ese es el compromiso con ustedes mismos, no con nadie más, compañeros. Y bueno, ya saben, lo que vamos a evaluar prácticamente conmigo, con su servidor solamente es el cuestionario, que espero que ya tengan por ahí y que nos ayuden a contestarlo. Y ya prácticamente con ello llegamos a la conclusión de su segunda asignatura, teoría general del proceso, agradeciendo de antemano todos, a todos ustedes su estudio, su participación, sus comentarios. En general, sí los vi ahí atentos estudiando. Eso es muy importante, compañeros. Este ya tienen su material, tienen su cuestionario, van a tener su cuarto video, tienen todo para que se sigan formando, compañeros. Ya su próxima asignatura tendrán Derecho Constitucional y prácticamente con esas materias pues no, no la concluyen como tal porque va a, ser, va a quedar como intermedia para que lleguemos a la conclusión de este año 2022 muy bien compañeros pues a nombre de el Colegio Nacional de Profesores Certificados la Universidad Valle Dorado les damos las gracias por su atención en esta sesión y bueno por parte de su servidor pues les deseo que continúen en, ese, en esa formación profesional que continúen desarrollándose muy pronto nos estaremos viendo, ya sea por conducto de, de la coordinación, por conducto de la administración, con, con todo gusto estaremos ahí atentos para seguir trabajando con ustedes. Y recuerden que arrieros somos y en el camino andamos y muy pronto vamos a continuar con esta formación profesional. Dicen que las piedras rodando se encuentran y algún día nos volvemos a encontrar en, un, en unas instancias superiores y en esta formación profesional en la cual se van a convertir en grandes juristas, compañeros. Pues que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por estar atentos a esta sesión. Y mañana, primeramente, Dios, a ver qué pasa con la selección mexicana. Ojalá gane y que continuemos con esta formación mundialista. Y si no gana, compañeros, tampoco pasa nada, porque creo que tenemos cosas más importantes en la vida. Muchísimas gracias, compañeros. Licenciada Arroyo, muchísimas gracias. Gracias doctor, ha sido un gusto trabajar estas sesiones con usted y como dice, reafirmando, por favor revisen sus videos.